Mi querida Mona, ¿qué te parece si vamos a las calles de la Ciudad de México? Adelante. Iniciamos en la Gustavo Madero. Mi compañero Raúl Flores nos tiene información bien importante. Raúl, ¿cómo estás? Buena mañana, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos en la colonia Gertrudis Sánchez de la Alcaldía Gustavo Madero, donde el día de ayer vecinos de esta colonia, sobre todo de la calle 94, de lo que es Norte 94, reportaron dos socavones. Hizo que viniera pues personal de Protección Civil e incluso empezaron a hacer las revisiones correspondientes y resulta que un elemento de Protección Civil de la alcaldía entró en uno de esos socavones y descubrió pues una base prácticamente de madera y lo que nos comentaba es cómo es un tipo túnel que está sostenido con polines. Eso generó pues un gran operativo, se le mandó llamar a los elementos de Petróleos Mexicanos que tienen que ver con las tomas clandestinas y ya en este momento se está abriendo esta parte de esta calle que es Albino Corzo y es ahí donde elementos de seguridad de Petróleos Mexicanos con sus armas de cargo, pues están precisamente custodiando estos trabajos que están llevando a cabo personal especializado, como lo estamos viendo, de Petróleos Mexicanos, pero también ya se encuentran peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, todo un operativo conjunto para determinar si en este caso hay una toma clandestina debido a estos socavones que fueron encontrados. Ahí estamos viendo pues todo lo que se tiene que hacer, estos trabajos y estas herramientas que tiene precisamente este personal de Petróleos Mexicanos para determinar. Hasta el momento no se sabe si hay una fuga, hasta el momento no se sabe si hay una toma clandestina, porque afortunadamente nos comentaban también personal de Pemex que no han encontrado indicios, ni siquiera olores de combustible, pero esto se va a determinar precisamente después de que se abra esta calle, en la calle de Albino Corzo, aquí en la colonia Gertrudis Sánchez, y es por eso que estamos viendo pues este operativo, tanto de Petróleos Mexicanos, Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, y también apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y es que esto pues va a llevar a cabo pues prácticamente lo que nos estaban comentando una semana, porque se tiene que abrir precisamente toda esta calle para ver, porque se encuentra aquí abajo este ducto de Petróleos Mexicanos. A ver con qué sorpresa nos encontramos, mi querido Raúl, porque luego por eso el agua no sabe rara. Así es, y es que algo que hay que determinar, que también en el 2023, cerca en esta zona, también había otro socavón, y eso precisamente está llamando la atención de las autoridades, porque socavones muy cerca de esta parte, en esta colonia, pues es que es muy raro que se dé. Vamos a hacer algo rápidamente. Esa es parte de la herramienta que se está utilizando por parte de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Ese tipo son como llaves, las palas y todo esto, que lo tienen que hacer sumamente con cuidado porque donde están escarbando en este momento es parte del ducto de Petróleos Mexicanos. Y paciencia para las personas que van a transitar por ahí porque el tráfico va a estar imposible. Muchísimas gracias, Raúl. Claro que sí, muy buenos días. Buenos días. Mona.